Bienvenidos a Podcast Linux. Un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. AV Podcast. Tú eliges qué escuchar. Muy buenas Linuxeros. Bienvenido a un programa más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy tengo el honor de tener en Linux Connection a dos compañeros de AV Podcast. Ellos son Raúl Fernández y Sergio R. Solís y vienen de su podcast Bitácora de Ciberseguridad. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. Juan, ¿qué tal? Pues yo muy contento de tenerles aquí, ya a raíz del episodio 13 además, ¿eh? Un número un poco maldito, porque también vamos a hablar de un tema que tiene su controversia y que muchas veces no nos lo tomamos con la seriedad que debería ser. Y para eso traigo a dos expertos, a dos conocedores de lo que es un poquito la seguridad de la información, porque ustedes hablan de seguridad de la información más que seguridad de internet o seguridad de la informática, ¿no, Raúl? Sí, bueno, además es algo en lo que me gusta y nos gusta hacer mucho hincapié, porque esto viene del entorno empresarial, ¿no? Digamos que es el que más me he movido yo. Porque la ciberseguridad, digamos, que es la seguridad de todo lo que está relacionado con lo que es la informática, redes, ordenadores, telefonía móvil, ahora por ejemplo, pero no deja de ser una parte integrante de lo que son las políticas o las buenas prácticas en materia de seguridad de la información, que son los activos que no solo tienen las empresas, sino que tienen ahora también las personas particulares. Y esto viene a entroncar directamente con todos los temas de la privacidad, pues que hay con los temas de WhatsApp, de Facebook y de las redes sociales, tal y como se han ido planteando en los últimos años. Al final, el tema de la ciberseguridad no deja de ser una parte de la seguridad de la información. O sea, a todos nos sentaría fatal que nuestro vecino fuese a nuestro buzón de la comunidad y abriese nuestras cartas. Pues, ¿por qué no vamos a tener la misma preocupación si alguien está observando las cosas que publicamos o que transmitimos online? Por eso hablamos de seguridad de la información, porque ciberseguridad es una parte